¿Qué tal? Muy buenas noches. Quiero darles a la bienvenida a todos los que participan de estos foros llamados Educación al Bicentenario. La Municipalidad de Lima, a través de la Gerencia de Educación y Deportes, con alianza con la ASUP y la Universidad Ricardo Palma, presenta este proyecto educativo cultural, Educación hacia el Bicentenario, para poder recordar los 200 años de la proclamación de la independencia en el Perú. Tenemos diversas actividades, son dos por mes, y si ustedes se registran en el link que sale en el Facebook Live de Lima Educación, ustedes podrán, participando de cuatro actividades, tener una certificación de la Universidad Ricardo Palma. Pues bien, siguiendo nuestro recorrido histórico, esta noche toca la educación en el Ochenio de Odría. Y tenemos un panel realmente muy interesante. Hemos recorrido ya desde el inicio de nuestra vida de independiente con el general San Martín, hemos pasado por las violentas luchas políticas después de la independencia hasta el presidente Ramón Castilla, considerado para muchos el mejor presidente del Perú. Luego después hemos hablado de la educación en los difíciles momentos que vinieron después de la Guerra del Pacífico. Finalmente, vamos ahora y hablamos sobre Leguía y la República Aristocrática. Finalmente, en este foro, vamos a hablar de manera muy particular de la educación en el ochenio del presidente Odría. Es decir, en la reforma educativa que se plasma en el decreto supremo del día 13 de enero de 1950. Que es el famoso Plan de Educación Nacional, que tiene una perspectiva histórica de 10 años y que va a ser el reflejo de todo ese empuje de un personaje que esta noche va a salir muchísimo, que es el general Juan Mendoza Rodríguez, que fue su ministro de Educación. Sin más, vamos a presentar lo siguiente y les explico. Tendremos una presentación de la doctora Margarita Guerra sobre la reforma integral de la educación, una visión general, y hablará en concreto sobre el general Juan Mendoza. Luego después tendremos la palabra de Emilio Candela. Luego después tenemos a Karen Paulsen González. Y finaliza nuestro panel de gente muy interesante, un panel de lujo, a Juan Alberto San Martín Vázquez, hablando ya en concreto sobre el general Juan Mendoza y la política educativa del general Odría. Después tenemos un video muy corto hecho por Rafael Sánchez Concha sobre el general Juan Mendoza, muy, muy bueno. Y finalmente abrimos el panel, la pantalla se abre y estaremos todos respondiendo sus preguntas que pueden dejar en el Facebook de Lima Educación. Sin más, les presentaremos entonces las palabras de la autora Margarita Guerra. Ella, a una breve introducción, hablará sobre la reforma integral de la educación en el periodo del general Odría. Ella estudió letras y educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, obtuvo los grados de bachiller en humanidades y es doctora en historia. Es profesora también de historia y geografía, fue docente principal en la Universidad Ricardo Palma, muchos años en la UNIFE y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue jefa del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Ricardo Palma, directora del Programa Académico de Educación de la UNIFE, coordinadora de la Maestría de Historia en la Católica, en la Universidad Católica del Perú, directora del Instituto Ribagüero y presidenta de la Academia Nacional de Historia. Entre sus investigaciones, sus principales investigaciones, que son muchas, abarca temas como la historia política en el siglo XIX y XX de la independencia. ¿Ok? Ha escrito sobre Felipe Salaverry, el gobierno de García Calderón, la historia general del Perú, tomos 11 y 12, y también los tomos 7 y 8. Sin más, veamos y escuchemos las palabras de la doctora Margarita Guerra. A todos. Voy a hacer una breve exposición acerca de la obra educativa que realizó el general Juan Mendoza Rodríguez durante el gobierno
del presidente Odría. Juan Mendoza fue encargado del Ministerio de Educación durante 4 años y allí se realizaron las reformas integrales de la educación. Se buscó no simplemente cambiar currículo o construir alguna edificación, sino que la idea fue que la educación sirviese en primer término para formar buenos ciudadanos, patriotas, es decir, hacerlos tomar conciencia de su rol en la sociedad peruana como agentes de patriotismo. Por esto, una de las miras de la reforma educativa fue la preparación de textos escolares de historia del Perú que se daba en los 5 años de secundaria para que los estudiantes pudieran conocer bien la historia de su patria con un sentido más bien positivo para que terminaran los estudios teniendo un especial amor a la patria. La reforma además comprendió la organización de los programas de estudio y quiso ser además una educación igual para todos, es decir, para los colegios privados y para los colegios públicos. Por esto se implantó el texto único para ambos tipos de colegios y se convocó a un concurso nacional para los diversos cursos, las diversas asignaturas que se daban en la secundaria e incluso en la primaria, para que no hubiera diferencias entre lo que estudiaban los alumnos estatales y los alumnos particulares. Estos dos elementos de la formación de patriotismo y la igualdad en el desarrollo de los programas escolares que significara un acercamiento entre la educación pública y la educación privada, creo que son dos bases muy importantes para valorar lo que fue la reforma universitaria. Esto además se dio en un contexto de la construcción de unidades escolares, las grandes unidades escolares en Lima y provincias, para que los estudiantes del Estado pudieran tener las mismas comodidades, los mismos beneficios de los colegios particulares. Fue uno de los primeros movimientos para conseguir mejorar el nivel de los estudios y mejorar también las condiciones en las cuales iban a estudiar todos los escolares. Se atendió también al profesorado, se le dio la posibilidad de seguir cursos de especialización, para lo cual el Estado les daba la licencia con goce de haber, con el fin de que pudieran luego revertir estos estudios en la enseñanza escolar. También se fomentó la construcción de unidades vecinales para maestros, para que los maestros pudieran estar cerca de las unidades escolares para que no perdieran tiempo y energías en un desplazamiento más largo. Es decir, se atendió a los diferentes aspectos de la educación: programas escolares, textos escolares, preparación de maestros, aulas adecuadas para los escolares, y se mantuvo los refectorios escolares para dar desayuno e incluso almuerzo a los estudiantes. Creo que fue uno de los mayores esfuerzos que se hicieron durante el siglo XX
para mejorar la educación y quien realizó la labor más fuerte en todo esto fue el general Juan Mendoza Rodríguez, quien además en los años 60, 70, cuando se conmemoró el sesquicentenario de la independencia nacional, fue quien lideró la Comisión Nacional del Sesquicentenario para dar el brillo necesario a esta conmemoración. Muchas gracias. Queremos agradecer las palabras siempre sabias, llenas de experiencia y erudición de la doctora Margarita Guerra. Tendremos ahora las palabras del magíster Emilio Candela Barrios, que nos va a hablar una visión en general, nos va a poner el contexto político, social del gobierno de Manuel Ubría. Él estudió letras e historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se recibió como magíster también en dicha universidad. Sus líneas de investigación están vinculadas al Estado, la sociedad, la política peruana y latinoamericana del siglo XX. Ha participado en numerosas editoriales, proyectos editoriales e investigativos. Desde su prolífera producción, voy a destacar algunos de los títulos, Emilio, porque es mucho, es La promesa de Jorge Basadre, el Partido Social Republicano en la coyuntura de 1945-1948 en Historia y Cultura, El tiempo de los discursos heroicos, La nueva dinámica política en el Perú y Latinoamérica en los germinales años 30. También algunas cosas que destaco, porque es largo, digamos, vamos a cortarlo, Tiempos violentos, la polarizada década de 1930 en el Perú, en la revista histórica, Populismo y salud pública, durante el ochenio de Odría, en coautoría, y también es autor del capítulo Los hidrocarburos en el Perú, 1930-1968, que forma parte del libro Historia del petróleo en el Perú. También ha publicado Prensa, conspiraciones y elecciones, el Perú en el ocaso del régimen oligárquico, que tiene dos ediciones, un libro sumamente interesante, se los recomiendo. Es docente en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la Universidad Católica, también es secretario ejecutivo del Instituto Río Agüero, y finalmente, para ya escuchar a Emilio, que es la persona más importante, no es mi presentación, va a salir en un mes su último libro sobre peruanidad y emoción social, el carácter populista de Óscar R. Benavides. Sin más, dejo la palabra a Emilio. Bienvenido, muchas gracias. Muy bien, bueno, buenas noches con todos los presentes. En principio agradecer la invitación, ¿no?, de la Municipalidad de Lima, ¿no?, a través de la Gerencia de Educación, a estos interesantes foros virtuales, destacando los aspectos educativos a lo largo republicana del país. Yo voy a referir un poco, voy a dar un contexto general de lo que fue el gobierno del general Manuel Odría, y ya luego quienes van a seguir en el uso de la palabra van a un poco enfatizar y detallar justamente el tema educativo. Para ello, he preparado unas ayudas visuales, ¿okay? Básicamente algunas imágenes sobre algunos puntos de los más importantes del gobierno de Odría, ¿no? Quizá los hechos más saltantes que ocurrieron durante este gobierno. Así que voy a proceder a compartir estas ayudas visuales. Perfecto. Me dicen si está... sí, se ve, ¿no? Se ve perfectamente. Ok, entonces vamos a presentar algunas imágenes, sobre todo, como les decía, de algunos elementos importantes del gobierno de Odría. Podríamos empezar justamente con los antecedentes, ¿no? Obviamente el gobierno de Odría está, su origen está vinculado a lo que fue la primavera democrática de José Luis Bustamante y Rivero, ¿okay? Este gobierno que tendrá este nombre, evidentemente, sobre todo
por la ser una experiencia democrática a la que el país llegaba después de los años 30 y 40, que fueron años pues bastante complicados en cuanto a la persecución política, al APRA, al Partido Comunista. Justamente Rivero fue elegido el año 45 con el apoyo del APRA también y de otros sectores políticos. Lamentablemente, el gobierno de Bustamante se verá involucrado, se verá, caerá en un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, justamente un Parlamento controlado, en su mayoría, por el Partido Aprista. Y esta lucha política devendrá, pues, en una inestabilidad, ¿no? Que, bueno, traerá consecuencias terribles para el país, ¿no? Y la violencia política, que era algo que había caracterizado al país en los años 30, volverá, ¿no? Y aquí por eso vemos una imagen referida a un personaje, ¿no? Un periodista que fue asesinado en enero de 1947, Francisco Graña Garland, quien era director del diario La Prensa, y que el diario La Prensa por esos años era un diario muy crítico del APRA. Graña Garland fue asesinado saliendo de sus oficinas. E inmediatamente esto va a abrir una etapa otra vez de crítica al APRA, el antiaprismo se va a acentuar, ¿viste? Y la lucha, el enfrentamiento y la polarización van a agravarse, ¿no? En ese sentido, justamente fue a raíz del asesinato de Graña que Bustamante recompone su gabinete ministerial. Y incluye como ministro de gobierno, ¿no? Lo que sería la cartera de Interior, al general Odría, ¿no? El general Odría, que era una figura que tenía cierta, o que había adquirido cierta notoriedad a partir de la guerra con el Ecuador, es nombrado entonces ministro de gobierno. Y será ministro, se mantendrá en esa cartera hasta casi un año allí. Entonces, este es el contexto y claro, lamentablemente la situación política, como dije, se fue agravando y en 1948 se da una rebelión, ¿okay? En el Callao, el 3 de octubre del año 48, apoyada por algunos miembros del APRA, rebelión que es develada, pero que ya hará que Bustamante ya en ese momento, pues, declare al APRA al margen de la ley, ¿no? Pero de alguna manera ya la situación estaba bastante deteriorada, ¿no? Y los sectores centrapristas se habían fortalecido, ¿no? Un sector de la oligarquía y también del ejército, y a fines de ese mes es cuando se produce el golpe de Estado denominado la Revolución Restauradora. La Revolución Restauradora fue el golpe que da Odría, bueno, y que a decir de muchos tuvo el apoyo pues de un sector de la oligarquía. De alguna manera se vería evidenciado en esta imagen, ¿no? El diario La Prensa, había comentado antes, diario fuertemente antiaprista, ¿no? Se produjo en el año 48, ¿no? A triunfo viento patriótico del ejército, ¿no? Con una imagen ahí central del general Odría, obviamente. Entonces, para muchos, pues, este sector de la oligarquía, vinculado sobre todo a los exportadores, y cuya cabeza visible era Pedro Beltrán, este famoso economista y político que tuvo mucha vigencia en los años 40, 50 y 60. Entonces, se da el movimiento, y claro, es un movimiento que el nombre restaurador viene por el hecho de que en el discurso, en la proclama que Odría lanza el 27 de octubre del 48, habla de restaurar la democracia, ¿no? ¿No? Para Odría, bueno, para obviamente los que estuvieron en el golpe, el accionar del APRA durante el régimen de Bustamante había debilitado la democracia. El APRA, según ellos, quería capturar el Estado y todo el Estado y el poder, y por lo tanto, eso era la negación de la democracia, ¿no? Por lo tanto, este movimiento militar, esta revolución, tenía el nombre de restauradora porque en teoría iba a restaurar el verdadero orden democrático, la estabilidad en el país, ¿no? Ese fue un poco el discurso que se señaló para este movimiento. Y además, claro, fue un movimiento que lo que buscaba era lograr una unidad, ¿no? En la Fuerza Armada. Recordemos que en los años anteriores, algunos sectores de la Marina, ¿okay? Habían estado infiltrados por el APRA. Y esto, pues, para algunos sectores implicaba romper la unidad de los institutos armados. Y era lo que se quería evitar, evidentemente.
Entonces se da la revolución restauradora e inmediatamente lo que vendrá pues es una represión muy fuerte contra sobre todo el APRA y también contra el Partido Comunista. Aquí yo creo que tenemos que entrar ya un poco a hablar de un factor que es importantísimo cuando nos referimos al gobierno de Odría en sus múltiples aspectos y es el contexto internacional. Estamos viviendo ya los inicios de la Guerra Fría, ¿ok? Y Odría, ¿no? El gobierno de Odría se va a posicionar claramente como un aliado de los Estados Unidos en ese contexto, ¿ok? Por lo tanto, lo que hará Odría será reprimir fuertemente al APRA, ¿no? Que era algo, bueno, que se caía de Maduro, pero también al Partido Comunista, ¿no? Que si bien es cierto no había tenido tanta figuración y presencia, pero el contexto internacional demandaba que también el Partido Comunista sea reprimido. Entonces serán partidos ilegalizados, sus dirigentes serán perseguidos, serán detenidos, encarcelados o también llevados al exilio. Y una herramienta poderosa para todo esto fue definitivamente la Ley de Seguridad Interior que se dará en 1949, un instrumento legal que lo que permitía era insertar en el país un estado de excepción, suprimiendo una serie de garantías individuales, de recursos legales para evitar la detención, la prisión por motivos políticos. Esta ley, que en teoría es una ley excepcional, que solamente puede tener vigencia, bueno, unas semanas, un mes, rigió durante casi todo el régimen de Odría, hasta 1955. Entonces, por eso evidentemente fue un régimen que tuvo una clara vocación autoritaria. Y la represión también estará obviamente muy enfocada al APRA, ciertamente. Como dije, muchos dirigentes apristas, sobre todo, fueron detenidos, encarcelados. Y el caso de Haya de la Torre es muy particular, ¿no? Porque Haya de la Torre será un dirigente, líder del APRA, pues él va a ser perseguido. Y él se va a recluir en la Embajada de Colombia, ¿no? En 1949. Pidió el asilo político, ¿ok? Que le fue otorgado por el gobierno de Colombia. Y luego de eso, lo que ocurrirá será que Haya de la Torre, el gobierno de Odría no le va a otorgar el salvoconducto necesario para poder salir fuera del país. En virtud de ello, tuvo que estar 5 años en la Embajada de Colombia sin poder salir. Inclusive el tema llegó a un litigio internacional en la Corte de La Haya. Recién en el año 54, Odría decide darle el salvoconducto para que se vaya al Perú y por eso la foto que están ustedes observando corresponde a ese momento, cuando Haya de la Torre sale del Perú con dirección al aeropuerto probablemente. Claro, con ello también el gobierno de Odría lo despojó de la nacionalidad peruana de la Torre, ¿no? ¿Cuál era el argumento de Odría? Haya de la Torre no es un perseguido político, es una persona que tiene que responder ante la justicia, pero claro, obviamente el gobierno de Colombia sí le había otorgado esa condición de asilado político. Vemos en esta foto muy interesante detrás de Haya de la Torre a un hombre de traje blanco. ¿Quién es este hombre de traje blanco? Alejandro Esparza Sañartu, una de las personas más importantes del régimen de Odría, el director de gobierno, para muchos el cerebro del aparato represivo. Y que, bueno, era obviamente una persona muy temida, ¿no? Y que fue retratada de manera muy interesante y magistral por Mario Vargas Llosa en Conversación en la Catedral, la famosa novela, ¿no? Del premio Nobel de nuestro país. Muy bien. Bueno, otros aspectos para, bueno, ir ya concluyendo, están vinculados, claro, a la obra de Odría, ¿no? Y claro, me parece que lo que resume, ¿no? El carácter de Odría será esa gran obra pública. En este lema, ¿no? Hechos y no palabras. Evidentemente, este aspecto está muy relacionado a la coyuntura económica, ¿no? Odría vivió años de bonanza económica en virtud del aumento notable de las exportaciones, sobre todo minerales, por la coyuntura de la Guerra Fría y sobre todo de la Guerra de Corea, que está ahí en el año 1950 y que hará que desde Estados Unidos haya una gran demanda por una serie de minerales: hierro, plomo, cobre, zinc. Y claro, el Perú, que era un país minero casi históricamente, tendrá un aumento notable de las exportaciones. El dinero que el aumento del presupuesto público hará de que pues se lance este programa de obras públicas, justamente de lo que hablará más adelante es sobre todo vinculado al sector educativo, pero
en salud, en vivienda, ¿no? Recordemos, ¿no? La construcción de las unidades vecinales, de muchos hospitales, bueno, el del empleado aquí en Lima, pero en muchas partes del país. Justamente la imagen que ven corresponde a una propaganda del Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social, un organismo que se creó en 1951 para una serie de obras vinculadas a mejorar las condiciones de vida de la población, lo que debía redundar en, obviamente, también en las mejoras en la salud, ¿no? Y esto, como dije, implicaba construir viviendas, hospitales, subvencionar a instituciones de asistencia social, programas de ayuda alimentaria y todo ello. Y un personaje muy importante también en este tema será la primera dama, la señora María Delgado de Odría, que es un caso interesante, porque quizás fue la primera vez que fue la primera vez que una primera dama, valga la redundancia, tuvo un rol más importante, más protagónico, sobre todo en el tema de la ayuda social, ¿no? Y por eso se creó una organización, la Central de Asistencia Social, que tenía el nombre de la primera dama, que sobre todo se dedicó a ayudar a niños, ancianos, con programas, ¿no? De ayuda alimentaria, también temas de salud, de educación. La primera estaba presente en todas estas actividades. Ella inclusive organizó, ¿no? Diríamos, una actividad que se llama la Navidad del Niño Peruano, donde reunían muchos niños de bajos recursos para entregarles juguetes, darles un desayuno. Y en fin, fue una persona que tuvo en ese sentido un rol importante del gobierno de su esposo y que adquirió un perfil político propio, también habría que decirlo, ¿no? Y lo cual se vio reflejado años después cuando en 1963 fue candidata a la alcaldía de Lima. Para terminar ya, el final del gobierno Díaz, pues estará muy vinculado a varios temas, ¿no? La situación económica después de que terminó la guerra de Corea ya no fue tan expectante, y ya en los temas políticos, evidentemente, el gobierno Díaz sufrirá dos golpes, ¿no? En 1954. Primero el tema de Ayala Torre, que finalmente sale del país, y luego también un intento de sublevación del general Zenón Noriega, ¿no? El cual era uno de los hombres más importantes del régimen. El general Zenón Noriega había secundado a Odría desde 1948, había sido ¿no? primer ministro, ministro de guerra, y en 1954 es detenido, es enviado a Estados Unidos, acusado de tratar de conspirar contra Odría. Aparentemente ya había algún tipo de división en el propio gobierno, o en todo caso, la idea de que Odría podía querer permanecer en el poder, y con lo cual era ilegal. Y en 1955 ya va a un poco surgir una oposición a Odría, pero no de la izquierda o no del APRA necesariamente, porque claro, el APRA estaba totalmente neutralizado, sino desde la oligarquía. Y en ese sentido, Pedro Beltrán, que como había dicho hace unos minutos, en el año 48 había apoyado el golpe de Odría, bueno, se convirtió en uno de sus principales opositores. Y este sector de la oligarquía va a plantear una oposición a Odría para que no permanezca en el poder. Se va a formar inclusive una agrupación que fue la Coalición Nacional para tratar de presentar una candidatura en 1956, pero claro, Odría va a tratar de neutralizar también a estos opositores políticos. En 1956, y paso a comentar brevemente las imágenes, sobre todo la de izquierda, en febrero del año 56, un general, ¿no? Marcial Merino, en Iquitos, trata también de levantarse contra el gobierno Odría, y el diario La Prensa, que era ya claramente un diario opositor, va a publicar, ¿no? una proclama, un manifiesto de este general, va a difundir esas noticias, y el gobierno de Odría va a acusar a La Prensa de ser un diario que estaba, diríamos, era parte de un complot, si se quiere, contra el gobierno, y van a ordenar el allanamiento y la detención de periodistas, ¿no? Por eso la imagen que ven es un cartel que pusieron los periodistas el local de La Prensa estaba en Jirón de la Unión, en la calle Vaquija, ¿no? Y evidentemente protestando contra este hecho, ¿no? Pero Beltrán fue detenido con otros periodistas, fueron enviados al frontón durante casi 2 semanas y, bueno, ya por presión de diferentes sectores, finalmente fueron liberados. Bueno, fue una de las tantas manifestaciones del gobierno de Odría y de su autoritarismo. Y ya en la imagen de la derecha vemos, claro, finalmente la campaña electoral del 56 terminará con el triunfo de Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Bueno, y aquí vemos una famosa portada de la revista Caretas que tituló Volvió el circo, ¿no? ¿No?
por el mes de julio, pero claro, jugando un poco con la imagen de Prado, quien ganó las elecciones, finalmente Odría va un poco a apoyar a la candidatura de Prado en un pacto político junto con el APRA, que se conoció como el Pacto de Monterrico, por el cual Odría va a lograr un poco, diríamos, zafarse de futuras investigaciones a su gobierno. El APRA va a obtener la legalidad, ¿ok? Ser poder presentar candidatos al Parlamento y ser un partido legal. Y Prado, con el apoyo del APRA, pues obviamente iba a ganar la elección. Así que, bueno, son algunos apuntes que quería presentar en torno a lo que fue un contexto entonces del régimen de Manuel Odría. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Te agradecemos tus palabras. Ya después vamos a poder profundizar un poco más en las preguntas. Nuestra segunda invitada es la magíster Karen Paulsen González. Ella va a hablar de las grandes unidades dentro del proyecto educativo de Ronchenio. Es graduada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudió la maestría en la modalidad de investigación en la misma universidad. Asimismo, es miembro colaborador en el Instituto Ribagüero de la misma universidad y su trabajo está enfocado en la historia del siglo XX, enfatizando la historia de las mujeres, de género y la historia oral, investigado en el campo de los derechos políticos y civiles de las mujeres, centrándose en el sufragio y ha escrito cosas muy interesantes sobre el tema de Odría, justamente. Publicó el libro Somos Ciudadanas, Ciudadanía y Sufragio Femenino en el Perú. Sin más, Karen, te dejo la palabra. Muchas gracias. Ok, ¿se me escucha? Hola, ¿se me escucha? Sí, está perfecto, Karen. Está muy bien, Ah, te ya, escuchamos ok. perfecto. Ya, gracias. Voy a poner en grande la pantalla. Quisiera agradecer en primer lugar a la Municipalidad Metropolitana de Lima por haberme invitado a participar. Bueno, a través de Rafael de la Piedra, en un tema que me parece sumamente interesante. El título de mi ponencia es Las grandes unidades escolares dentro del proyecto educativo del Ochenio. En realidad, ¿quién no ha visto estas edificaciones que están por todo el digamos, en Lima y en las principales ciudades de la República, ¿no? Me imagino que los que son más jóvenes ya no las van a poder ver más que en fotos, porque con Alan García en el segundo gobierno se llevó a cabo un plan para modernizarlas y llamarlas colegios emblemáticos, ¿no? A las grandes unidades escolares. Entonces, bueno, ahora yo a presentar esto, voy a hacer un recorrido visual, ¿no? Por estas edificaciones educativas. Antes quisiera hacer algunas precisiones en cuanto al contexto. Guerra Fría, inicios de la Guerra Fría, hegemonía de Estados Unidos en toda América Latina, ¿no? Justo 1948 a 1956 va a abarcar ese periodo, ¿no? Una dictadura, algunos dicen que un gobierno de corte dictatorial, pero sí sobre una base personalista, autoritaria, populista, paternalista, asistencialista y clientelista, ¿no? Y en esto me gustaría detenerme porque, bueno, clientelista y fue fundamental pues el apoyo, el gasto que hubo en salud, en educación y en vivienda, ¿no? Y en este contexto, pues, el Perú alentó la llegada del capital extranjero, sobre todo los Estados Unidos, que llegó también de la mano del liderazgo de los Estados Unidos, ¿no? Desgraciadamente, esto elevó el nivel de endeudamiento público. O sea, la gran cantidad de construcciones que hubo, ¿no?
Se ejecutaron grandes obras sin un control fiscal, ¿no? Entonces esto ha quedado como una mancha en el gobierno de Odría, ¿no? El tema de la corrupción y el latrocinio, ¿no? Sobre todo luego de que se firmó el Pacto de Monterrico entre Odría y Prado, ¿no? Además estamos en un contexto en el que Lima está cambiando de rostro, hay grandes migraciones, no solamente del campo a la ciudad, sino también de ciudades, grandes ciudades a la capital, ¿no? Entonces vemos que, en el año 40 el 70% vivía en zonas rurales, ¿no? 650 mil, Lima tenía 650 mil habitantes y ya vamos avanzando y en el año 61, ¿no? La población del Perú había dado más de un 50% y casi la mitad se había convertido en urbana, ¿no? En 1950 alrededor de 1,5 millones de habitantes tenía la ciudad de Lima, ¿no? Dicho esto, los lemas del gobierno de Odría fueron salud, educación y trabajo, ¿no? Y la educación fue uno de los pilares del gobierno de Odría, junto con el fomento del deporte y del esparcimiento, ¿no? Y con esta misma lógica se crearon los centros vacacionales, ¿no? Los centros climáticos vacacionales, ¿no? Que dieron vacaciones y horas de esparcimiento a la clase media y a la clase obrera. En el mismo contexto se creó el Estadio Nacional. Fíjense, acá hay unas fotos, ¿no? De Guampaní y del Estadio Nacional, ¿no? Me parece interesante y esta foto de acá, ¿no? Porque, se ve toda la ciudad y en su momento era un monstruo, ¿no? La educación, el deporte, ¿no? Y el esparcimiento en la lógica de formar ciudadanos productivos comprometidos con el desarrollo del país, ¿no? Los gestores de estas grandes unidades escolares van a ser el coronel Juan Mendoza, con su plan en Mendoza, que Juan San Martín nos va a hablar seguidamente, y el arquitecto de todo esto, digamos, el artífice fue el arquitecto Alberto Gimeno. Sus obras se enmarcaron dentro del movimiento moderno peruano, ¿no? El movimiento de arquitectura moderna. En la provincia de Lima, tenemos una gran cantidad de unidades escolares que se van a crear, ¿no? La mayoría de ellas va a ser edificada, inaugurada dentro de del Ochenio, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos el caso de la gran unidad escolar Miguel Grau en Magdalena, que data del año 1886, sino que en 1953 ya pasa a ser una gran unidad escolar, ¿no? Lo mismo Mercedes Cabello, que es del 48, ¿no? Y Bartolomé Herrera y Juana del Arco de Dahmer, que son anteriores, pero que van a adquirir el rango de grandes unidades escolares en este periodo, ¿no? En provincias también hay las grandes unidades escolares que vemos en pantalla, ¿no? Un dato interesante es que la gran unidad escolar Santa Isabel en Huancayo fue antes un colegio fundado en el siglo XIX por Sebastián Lorente, el educador muy reconocido, ¿no? Y prácticamente 100 años después, en los 50, es que ya va a adquirir el rango de unidad escolar, ¿no? De gran unidad escolar. Lo mismo va a ocurrir con
la gran unidad Alfonso Ugarte, ¿no? Que data del año 1927 y que en el 52 adquiere el rango de una gran unidad escolar, ¿no? Bueno, estas a grandes rasgos, porque ya va a hablar Juan seguidamente de esto, pero el plan Mendoza, ¿no? Que era un plan integral, porque no solamente era la construcción, ¿no? Sino también dedicado a generar textos escolares y a financiar todas estas obras, ¿no? O sea, extender la educación primaria y secundaria y técnica, sobre todo, a todo el país, ¿no? Bueno, también el sistema, el Servicio Cooperativo de Peruano Norteamericano de Educación, ¿no? Que data del año 1944 y terminó en el 62. Según lo que dice el educador León Trachtenberg, se imitó los modelos norteamericanos que procuraban mejorar la enseñanza de las ciencias y expandir la educación técnica, ¿no? Estamos hablando de este contexto de polarización en el que el Perú se pone del lado de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, también otros hitos, digamos así, fueron la creación el 6 de julio del Día del Maestro, ¿no? Y la formación, bueno, también la existencia, ¿no? Que se le da importancia a las escuelas ambulantes para las comunidades indígenas, ¿no? Y por supuesto a la formación de profesores, ¿no? Ahora bien, ¿qué eran las grandes unidades escolares, ¿no? Eran locales o digamos, organizaciones en las que se impartía la educación pública gratuita. Eran unidades autárquicas, es decir, que ellas mismas o sea, autosolventes, ¿no? Con una misión directiva en la zona, ¿no? Y la principal de esta ventaja de estas unidades era que concentraban la administración, ¿no? Sobre todo en un país con escasos recursos, ¿no? En esta época todavía se dio la educación diferenciada en estas grandes unidades escolares entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Y por qué las grandes unidades escolares eran complejos educativos, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con eso de complejos educativos, ¿no? Porque, bueno, dieron prioridad a la educación secundaria, pero también hubo la educación secundaria técnica. No solamente estaba el edificio de digamos, del colegio, ¿no? Sino también había el Instituto Nacional Industrial, el Instituto de Comercio, el Instituto Agropecuario, escuelas, y institutos nocturnos anexos también, ¿no? O sea, había un centro de atracción social, servicio médico, y en algunos casos habían un complejo de viviendas para maestros. Bueno, acá el mensaje presidencial del general Odría nos da cuenta de esto, pues, ¿no? Por ejemplo, la Gran Unidad San Luis Gonzaga de Ica también tiene dentro del complejo de la Gran Unidad Escolar el Instituto Nacional de Comercio número 27, bueno, lo mismo ocurre con Teresa González de Fanning, ¿no? O sea, y otros más, ¿no? Que lo que van a hacer es, dentro de las edificaciones, ¿no? Concentrar todos estos institutos y para dar una formación integral a los escolares, ¿no? Lo que él dice es para estimular la práctica profesional y dar mayor eficacia a la enseñanza comercial, se ha establecido en algunos planteles de esta capital y en provincias oficinas modelos de práctica bancaria y de contabilidad, por ejemplo, ¿no? Cooperativas escolares, enseñándose una educación de manera práctica, ¿no? Dice acá también la conducción y funcionamiento de negocios propios con beneficio positivo para la economía particular y nacional. Por ejemplo, vemos acá esta maqueta de la Gran Unidad Escolar Melitón Carvajal en el Paseo de la República, ¿no?
Y vemos esto que les estoy comentando, ¿no? Acá atrás están las viviendas para los docentes, luego hay instalaciones, ¿no? Para las distintas profesiones, oficios que se quieren enseñar, ¿no? Además de digamos, el pabellón del colegio, ¿no? Los colegios. Por ejemplo, acá vemos la gran unidad Ricardo Bentín, ¿no? Esta es la edificación típica de una gran unidad escolar y esto ya es la modificada en la época de García, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, laboratorios de mecanografía, de física, ¿no? Unas áreas bastante grandes, ventiladas, bien iluminadas, ¿no? La gran unidad Ricardo Palma en Surquillo, que también va a tener, pues, ¿no? Talleres para formar a carpinteros en electrotécnica, en mecánica, ¿no? También vemos el mismo concepto, ¿no? De espacios grandes, ventilados, abiertos, ¿no? En Iquitos, este es un ejemplo de cómo se inserta esta lógica de las grandes unidades escolares, ¿no? Tenemos el Colegio Nacional, después tenemos el Instituto Nacional de Comercio, la escuela número la escuela de grado de prevocacional, o sea, un colegio, otro instituto, ¿no? Entonces, funcionaban inicialmente por separado y en diferentes locales, ¿no? Y fueron unificados, o sea, para conformar esta nueva gran unidad escolar. Vemos acá también, bueno, esta ya es una foto moderna, una foto actual de lo que es en el Cusco, ¿no? La unidad escolar, la gran unidad escolar Garcilaso de la Vega. En Arequipa lo mismo. En algunos casos ha cambiado radicalmente la fachada, ¿no? Porque la idea, en todo caso, en el régimen de Odía fue mantener una misma fachada, algo estándar, ¿no? Que ya con las modificaciones que ha tenido a partir del año 2009 ya han cambiado totalmente, ¿no? Tenemos acá la gran unidad escolar Coronel Borognesi, que bueno, que después cambió a Instituto de Educación, ¿no? San Luis Gonzaga de Ica. Y bueno, la unidad es Juana Larco de Damert. Y bueno, creo que con esto termino mi presentación un poco apurada, pero espero no haberme excedido del tiempo. Karen, te agradecemos Bueno, mucho de. es actualidad y recuerdo, ¿no? En realidad, ok. Gracias. Karen, te agradecemos mucho y ya tendremos oportunidad en los minutos que tendremos después en la ronda de preguntas, ¿no? Ahora vamos a presentar al magíster Juan Alberto San Martín Vázquez, que nos va a hablar ya en concreto sobre el general Juan Mendoza y toda la infraestructura educativa en el gobierno del general Odría. Haremos una presentación breve, el tiempo nos va ganando, estimado Juan San Martín. Él inició sus estudios en la Escuela Profesional de Historia, Universidad Nacional Federico Villarreal. También se licenció en Historia el año 2000 y es egresado en la Maestría de Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es miembro del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y miembro del Instituto de Estudios Históricos del Ejército del Perú. Actualmente es director de la Biblioteca del Instituto San Martiniano del Perú y director de la revista de Historia y Cultura Tiempos. Ha escrito varios temas y me parece interesante que ha escrito sobre el Ochenio de Odría, violencia política y represión antiaprista, además de Andrés Avelino Cáceres, entre otras cosas. Juan, te dejo la palabra
Luego, después de la presentación de Juan, vamos a tener un video breve y después ya la ronda de preguntas. Muchas gracias de antemano por lo que me vayas a decir. Estimado Juan. Buenas noches, muchas gracias por la invitación para participar en esta noche, en este foro virtual sobre la educación en los tiempos del gobierno del general Manuel Odría. Bueno, el general de división Juan Mendoza fue ministro de Educación durante el ochenio de Odría y él consideró que la organización de la educación no se reducía a simples normas de funcionamiento, sino que era un cuerpo generador de iniciativas y realizaciones. Teniendo en cuenta esa premisa, Juan Mendoza elaboró un plan de educación nacional cuyo propósito fue que cada plantel educativo en cualquier parte del país se sitúe en el ambiente social que le corresponde, que se identifique con el medio en el cual lleva a cabo su misión de educar a los estudiantes. Juan Mendoza sostuvo que el plantel debe identificarse con el medio social y constituirse en una unidad orgánica preparada para desarrollarse, para realizar sus tareas, para cumplir su misión en bien del individuo, de la familia y de la sociedad. Así, los objetivos de un plan de educación, según Mendoza, deben comprender la esencia formativa y los intereses sociales y económicos de ambientes urbanos y rurales. Por ello, el gobierno debía estimular las fuerzas latentes de la región, avivar la personalidad humana y poner de relieve los intereses del hombre y de la comunidad con nuevas oportunidades de cultura, de trabajo y de bienestar. Juan Mendoza manifestaba que el problema educativo del Perú no era solamente de educación elemental, sino también de preparación de técnicos. No era solo de escuelas primarias, sino también de grandes unidades escolares destinadas a levantar el potencial económico y cultural del país. El ministro de Educación era claro al manifestar que había dos cargas que retrasaban el desarrollo del Perú. Las fuerzas inactivas, que eran aquellas personas que no tenían empleo por diferentes causas, y la otra causa eran las fuerzas retardantes, aquellos que eran faltos de educación, ¿no? Los analfabetos. En esa época habían muchos, ¿no? Juan Mendoza afirmaba que para cambiar esa situación se tenía que dignificar a las clases humildes, pero también se necesitaba crear nuevas fuerzas productoras y multiplicar valores democráticos. Es decir, aumentar la población escolar, pero también enseñar a trabajar y despertar el interés por la cosa pública. Así, en el Plan Educativo Nacional, Mendoza planteó líneas de acción a desarrollar. En primer lugar, en el orden formativo, nuevos planes de estudio para alcanzar los fines previstos en cada etapa de la vida del estudiante. En segundo lugar, un calendario cívico y actividades educativas tendientes a formar a la persona en el escolar, ¿no? Hacerlo un ciudadano desde el aula. Ahí se le enseñaba a amar al país y a valorar a los personajes de la patria, los personajes históricos y héroes de las guerras que sostuvo el Perú en otros tiempos. En el orden docente, el perfeccionamiento magisterial y estatuto orgánico de magisterio. El gobierno de Odría se preocupó mucho por las mejoras salariales de los docentes en todo el país. La implementación de oficinas técnicas de psicopedagogía y comprobaciones educativas para mejorar la calidad del aprendizaje. En tercer lugar, en el orden pedagógico, la construcción de grandes unidades escolares y escuela normal central, donde se prepararan a los docentes, se formaran a los maestros, y escuelas normales rurales, donde se iban a formar a los profesores en las zonas rurales del país. También se previó establecer los núcleos escolares campesinos, los famosos NEC, que funcionaban en las mismas comunidades campesinas y comunales, como por ejemplo en la cuenca del lago Titicaca, con maestros pagados por el gobierno
y también escuelas primarias, ¿no? Acerca de los NEC, de los núcleos escolares campesinos, habría que decir que eran núcleos escolares que en números de 5 o 10 estaban en un determinado sector de un departamento y que iban a enseñar a los alumnos no solamente historia, ciencias, literatura, sino también la educación para el trabajo. Allí habían talleres para la industria y los oficios artesanales, ¿no? Así que era muy importante esto, ¿no?, de los NEC. Y también en este área de orden pedagógico se comprendía la elaboración de textos y útiles escolares para surtir las bibliotecas, establecer museos, gabinetes de trabajo, laboratorios y cine educativo. En el orden técnico, orientación y la preparación vocacional diversificada y el establecimiento de imprentas propias para una obra editorial trascendental. En el orden logístico, el equipamiento de los institutos industriales y escuelas prevocacionales con el trabajo de los alumnos en forma descentralizada y económica. Y también la provisión de mobiliario escolar hecho en los institutos técnicos de las regiones. En el orden financiero, el establecimiento de un Fondo de Educación Nacional para un impulso y creación educativa, el Fondo del Texto Escolar para la difusión de obra editorial y rentas especiales para la creación de escuelas primarias, ¿no? Que en un momento más voy a explayarme un poco de esto. En el orden material, la construcción de planteles modernos para una obra de renovación y aliento. En el orden social, la coordinación del gobierno central con las instituciones y la comunidad e interesar a los padres de familia en la educación de sus hijos. En el orden administrativo, restablecer los organismos técnicos consultivos mandados por la ley. Desarrollar anualmente programas de acción para el cumplimiento de los planes vigentes que inspiran la política educativa del régimen. El Plan de Educación Nacional fue preparado por el Consejo Nacional de Educación en 1949. En un primer momento, este consejo y la burocracia del sector educativo funcionaba en el colegio, en la gran unidad escolar Melitón Carvajal. Pero luego, entre los años 49 y 50, se construyó ese enorme edificio que está hoy en día en el Parque Universitario en el centro de Lima y que fue el Ministerio de Educación. Y para ir terminando, vamos a ver cómo se financió el presupuesto del sector de educación para hacer todo este plan educativo del gobierno de Odría en el ochenio. El Fondo de Educación Nacional estaba compuesto por los ingresos económicos que generaba algunos impuestos como la aplicación del 10% sobre el valor de las localidades de todos los espectáculos públicos que se realicen en la República, según el decreto supremo del 19 de mayo de 1950. También la venta en subasta pública de aquellos bienes rústicos y urbanos que sean convenientes para el interés fiscal por decreto ley 11452, que dispone que el producto que se obtenga de esas ventas se dedicará a las construcciones escolares proyectadas en el respectivo departamento. También hay que hablar del decreto ley 10997, por el cual el 18% de las apuestas que hace el público en el hipódromo de San Felipe, entonces quedaba ubicado en el campo de Marte, de ese 18% de todas las apuestas que se hacían, se dividían en 25% para el Estado, destinado para la obra educativa, y el 75% iba para el Jockey Club del Perú a sus fines. Hay que decir que en esa época la afición, las carreras de caballos era muy grande y el 18% de las apuestas era un ingreso significativo, ¿no? Era la labor educativa que quería hacer el gobierno de Odría, ¿no? Y también tenemos que mencionar el decreto ley 11833, por el cual se fijaba en 8 soles 20 centavos el timbre fiscal único, cuya recaudación fue destinada la construcción de colegios de nivel primario en toda la República. En síntesis, y para ir concluyendo, el Plan Educativo Nacional elaborado por el ministro Juan Mendoza Rodríguez fue
muy bien llevado, estuvo bien sustentado económicamente, con un presupuesto amplio, y por ello es que los logros en el sector educativo, en el gobierno de Odría, fueron grandes, fueron muy bien vistos, y muchos de ellos todavía quedan hoy, digamos, ante nuestros ojos como una obra visible de un gobierno que se preocupó por la educación nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Son cuatro ya abordajes interesantes del tema, y vamos a presenciar un video breve, pero muy significativo, realizado por el doctor Rafael Sánchez Concha, cual agradecemos desde esta tribuna, sobre el general Juan Mendoza Rodríguez. Luego del video tendremos a los invitados presentes aquí ahora, los tres últimos invitados, para un breve diálogo que sin duda será muy fructífero. Veamos pues el video sobre el general Juan Mendoza Rodríguez. Este video, ahora sí nos vamos a poner en pantalla, al aire, todos nuestros distinguidos invitados. A pesar de las dificultades de pasar el PowerPoint, que la foto, que no sé qué, bueno, paciencia, les agradecemos muchísimo. Yo quería simplemente, en este diálogo, contar una pequeña anécdota. Estuve hablando con un gran amigo mío, que ha sido ministro, viceministro y ministro de Educación, Andrés Cardo Franco, que visitó al general Juan Mendoza ya bastante mayor, en su casa en San Isidro, fue con Raúl Vargas y con Hugo Díaz. Quien le preguntó de quién se había inspirado para esta gran obra educativa, quién lo había acompañado en este gran proyecto, el proyecto había sido ideado para tener 10 años, ¿no? Al final, por cuestiones políticas, no se realizó, y en fin. Y él cuenta, Andrés Cardó, con lágrimas, el general con lágrimas en los ojos, le dijo que la persona que lo había ayudado e inspirado para construir estas grandes unidades escolares y todo el proyecto educativo había sido el profesor Julio Chiriboga Vera, filósofo de Huamachuco, educador, y que había sido trabajado también con él en el Colegio de Luis Prado, obra también del general Mendoza, y fue el primer director de la gran unidad escolar Melitón Carvajal. Finalmente fue nombrado rector de la Universidad Nacional de Trujillo, y fallece muy joven a causa de una enfermedad. Bueno, sin más, vamos a dejar ahora para las preguntas y comentarios que tenemos.
a algunos comentarios. Felicitaciones al doctor, a la doctora Margarita Guerra, a Emilio, a Karen, a Juan. Y hay una pregunta. Muchos de los planteles educativos construidos durante el gobierno de Odría fueron edificados entre 1950 y 1953. En ese sentido, ¿cómo afectó la crisis política de los últimos años del ochenio a la obra educativa de Odría? No sé si quién quisiera responder esa pregunta. Si la construcción de estas grandes unidades afectó la crisis económica. Bueno, bueno, a ver, o Karen, adelante. Karen, adelante. No, y después brevemente nada más. O sea, lo que diría es que no solamente la construcción de grandes unidades escolares, sino en general todo el espectro político estuvo también saturado, ¿no? Y esto incidió en que bueno, las partidas no solamente para la construcción de unidades escolares, sino en general para todo, decayó, ¿no? O sea, la economía se fue deprimiendo y lo vemos así, ¿no? O sea, sí, las grandes unidades escolares inclusive se siguieron construyendo, ¿no? Porque hubo este fondo del que ha hablado Juan, ¿no? Entonces, bueno, si bien se dejó de repente, o sea, toda la vorágine de la guerra de Corea, pues, pasó y todo fue bajando, ¿no? O sea, digamos que al final ya del gobierno ya hay una verdadera crisis, ¿no? A ver, claro, el tema económico, evidentemente, fue... no, ya tanto deteriorándose, porque en realidad toda la década del 50 es una década de expansión económica, y no solo en el Perú, sino en general en muchas partes del mundo, ¿no? Es la época del boom económico, ¿no? Después de la posguerra. Pero obviamente los primeros años de la década del 50 fueron mucho más importantes en cuanto al aumento de las exportaciones. Luego eso hubo algún descenso. Ahora, el ritmo de construcción de obras públicas, yo creo que se mantuvo más o menos. Ahora, es curioso que el Ministerio de Educación, que lo ha mencionado, ¿no? El que estaba en el Parque Universitario, se inauguró el 24 de julio del 56, ya terminando el gobierno de Odría, ahí nomás, faltando 4 días. Y en cuanto al general Mendoza, fue un hombre importante. Él estuvo desde el golpe del 48, ¿no? Fue ministro desde la Junta Militar que se instala en octubre del 48, y fue ministro, no sé si lo fue casi todo el gobierno de Odría, no tengo el dato exacto, pero por lo menos varios años estuvo ahí. Y un dato anecdótico, pero no menos importante, es de que la persona que fue encargada por Odría a dejar la banda presidencial el 28 de julio del 56 fue el general Mendoza, ¿no? Todavía creo no se estilaba que el presidente saliente fuera al Congreso a dar un discurso, ¿no?, en la transmisión de mando. En este caso, Odría lo que hizo fue encargarle a Mendoza llevar la banda, okay, y entregársela a Manuel Prado Ugarteche, que finalmente había sido elegido presidente, ¿no? Entonces, es un personaje pues muy interesante Mendoza, efectivamente, ¿no? Y quería, por último, bueno, pedir disculpas por el tema de las diapositivas, que, bueno, no somos diestros en temas tecnológicos, entonces yo pensé que estaban viéndose la foto. Bueno, en todo caso, si más adelante por ahí de repente se puede compartir con aquellas personas interesadas las fotos que tenía para mostrar, bueno, lo podemos hacer. No te preocupes, Emilio. Juan, no sé si quieres intervenir también, dar alguna luz del tema. Bueno, el plan educativo del gobierno de Odría y realizado por Juan Mendoza fue importante en la medida de que hubo un apoyo económico por parte del gobierno, ¿no? Sin ese apoyo económico dado a través del fondo para la educación, no se hubiera hecho nada, ¿no? El establecimiento de impuestos que grababan, por ejemplo, los espectáculos públicos, ¿no? Las corridas de caballos, el timbre educativo, ¿no? El impuesto de las estampillas. Yo creo que todo ello coadyuvó a que hubiera pues los ingresos necesarios para la construcción de las grandes unidades escolares, también de las escuelas primarias, ¿no? Y sobre todo la virtud de este
de este Plan Educativo Nacional fue que llegó a todos los rincones del país, ¿no? Hasta la selva, hasta Puno, hasta los lugares más recónditos, ¿no? Y involucró no solamente al cuerpo educativo o a los funcionarios de educación, sino también a los pobladores de aquellos lugares a donde llegaba el Magisterio Nacional, ¿no? A los pobladores indígenas, ¿no? Así que yo creo que es muy importante, ¿no? Este dato que podríamos llamar de la inclusión social que hizo el régimen Dodría en el tema educativo, ¿no? Yo creo que eso es lo más resaltante. Sí, te agradezco mucho. Y hay otra pregunta, el tiempo nos va ganando. Efectivamente, el doctor Andrés Cardo me comentaba también lo que acabas de mencionar, Juan, que se conoce poco en la selva. En la selva se abrieron varias escuelas bilingües, ¿no? ¿Y por Sí. qué? Porque él la graba, conocía, bueno, el doctor Cardo ha trabajado en la selva, él conocía el Instituto Lingüístico de Verano, que había comenzado para el estudio de lenguas nativas para la traducción de las Sagradas Escrituras por misioneros evangélicos norteamericanos. Pero bien, hay otra siguiente pregunta muy interesante, que es, ¿cuál fue la continuidad de la obra de educativa en general del régimen del general Odría? Nuevamente quisiera, si es posible, que los tres puedan dar una breve opinión por eso. ¿Hubo continuidad? Sí, no, ¿y por qué? No sé, la damas primero. Karen, ¿quieres dar una luz, responder esta pregunta? La verdad es que el ímpetu definitivamente decayó, ¿no? Inclusive, bueno, todos estos fondos ya en la medida en que no se siguieron alimentando, ¿no? Eso es quizás lo que podría decir, ¿no? A ver, sí, yo creo que efectivamente, como lo mencioné, ¿no? Mucha de la obra pública de Odría está muy relacionada a la coyuntura de bonanza económica. Los años 60 ya no fueron una década tan tan boyante en términos económicos, ¿no? Y quizá podría ser que también ya otros temas empezaron a tener una mayor prioridad en la agenda nacional, el tema de la reforma agraria, el tema del petróleo, en fin. Aún con todo, yo diría que el próximo, diríamos, después yo diría el siguiente gobierno que le puso algún interés y trató de hacer cambios, claro, ya es otra cosa a ver si fueron positivos o negativos, fue el gobierno Velasco, ¿no? Con la reforma educativa de 1972. Ya no tanto quizá en el tema de infraestructura, ¿no? Sino en el tema de los lineamientos, ¿no? Claro, en ese caso ya era adecuar los lineamientos del tema educativo a el proyecto político ideológico del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, ¿no? Esta idea, pues, porque recordemos que el gobierno de Velasco se define como una revolución humanista, cristiana y nacionalista. Entonces, claro, era un poco adecuar este proyecto también en el tema educativo, ¿no? Entonces, quizá fue un momento en el cual ya se quiso hacer esos cambios, ¿no? Pero en el tema de infraestructura creo que no fue ya tanto, a pesar que el crecimiento demográfico continuó y fue incremento, o sea, el crecimiento continuó. Entonces, y eso fue una variable importante, ¿no? Las grandes unidades escolares en realidad también se debieron a el tema del crecimiento demográfico, la explosión demográfica y las migraciones, ¿no? Entonces, yo creo que un poco por ahí se podría ver, ¿no? Ahora, ya lo que viene después, la crisis de los 80 y todo eso, evidentemente ya fue un deterioro total, ¿no?, de la educación nacional. Correcto, sí. Juan, ¿quisieras dar una opinión o, digamos, del tema? ¿Por qué, si hubo continuidad o no? ¿Qué aspectos positivos en todo eso? Bueno, estoy de acuerdo con Emilio en este punto. Evidentemente hubo un decaimiento de la obra educativa en cuanto a construcción de colegios y de grandes unidades escolares, ¿no? En los años 60 hubo una baja de ingresos económicos, ¿no? Por la exportación de materias primas. Además, creo yo que los gobiernos de Prado y Belaúnde dieron importancia más bien a la obra social, ¿no? Había mucha migración del campo a la ciudad en esos años, en los 50 y 60, y ya las necesidades eran otras, ¿no? Y como dice Emilio, pues en la época de Velasco, pues hubo una reforma de educación que trató de cambiar un poco los lineamientos educativos,
en cuanto se refiere a la línea ideológica del régimen militar, ¿no? Pero creo que si uno ve la historia del Perú en las últimas décadas, no ha habido otro gobierno similar al de Odría, ¿no? En cuanto a la materialización de la obra educativa, de los, sobre todo del tema de cómo generar recursos y ampliar el presupuesto para el sector de educación. Creo que en eso Odría hizo muy bien las cosas. En ningún gobierno de los últimos años nadie se ha atrevido a grabar, por ejemplo, espectáculos públicos, nadie se ha atrevido a aumentar el sector educativo por X motivo, quién sabe, de repente no le dan mucha importancia a educación, pero esperamos que un próximo gobierno que tenga el país, pues esto sí lo haga, ¿no? Que se aumente el porcentaje del presupuesto de la República para el sector de educación y que haya mejoras sustantivas en la educación nacional. Muchísimas gracias. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Yo les agradezco muchísimo a los tres, también a la doctora Margarita que nos mandó su ponencia en video. Creo que es un tema que da para más, evidentemente. Estos foros tienen una limitación, que esas transmisiones son, a veces cansan demasiado. Esta no, porque ha sido demasiado interesante. Ha pasado volando el tiempo. Emilio, efectivamente, cuando pongamos esto en YouTube, pondremos también tus fotos, no te preocupes. Va a estar en el canal de YouTube de Lima Educación. Una palabra nada más final, les agradezco nuevamente. Creo que hay personajes en nuestra historia que deben de resaltarse. Uno de ellos creo que es el general Juan Mendoza Rodríguez, como mencionó muy bien Juan San Martín. Por otro lado, yo le pregunté al doctor Cardó por qué no se ha destacado tanto a su figura. Hay un tema de político por medio, que lo destacó muy bien Emilio al comienzo en su ponencia. Pero por otro lado, Karen también nos da una visión muy interesante que se construyó, pero hay una visión en conjunto, ¿no?, tanto de la costa, de la tierra, como la selva, y ver la relación del alumno con el profesor, y el profesor con el alumno. Se pensó en los profesores, se aumentó el sueldo, se construyeron viviendas para aquellos profesores que tenían tiempo integral en el colegio, en las grandes unidades, y se podía hacer hasta carrera magisterial dentro de las unidades escolares, cosa que es muy interesante. Bueno, a todos les agradezco muchísimo, no sé si una palabra final de parte de alguno de ustedes. Bueno, agradecer la invitación, obviamente, es importante abrir estos espacios de ¿no? discusión, debate, ¿no? Como dices tú, Rafael, en torno a algunos personajes que no son muy conocidos. El caso de Juan Mendoza es evidente, ¿no? Y no solo ya por lo que hizo como ministro de Educación, sino también porque, como lo ha mencionado, fue él el que presidió la comisión del sesquicentenario, ¿no? Mira, el general Velasco, que de repente no sé si comulgaba mucho ideológicamente con Mendoza, pero obviamente en esto sí lo llamó, obviamente, ya me imagino un hombre más avanzado en años, presidió esa comisión que hizo una labor importante también. Yo creo que eso es muy valioso. Correcto, es correcto. Bueno, sin más, no sé si hay alguien que más quiere despedirse. Sí, bueno, yo quisiera agradecer nuevamente, bueno, agradecerte a ti y agradecer a la Municipalidad Metropolitana de Lima, además porque me parece que hay pocos espacios en los que se pueda difundir la historia, y el que ustedes lo hagan me parece sumamente interesante, importante, y bueno, quedo a su disposición para cuando ustedes gusten. Gracias. Te agradezco. Muy bien. Gracias a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a la Asociación de Universidades de Perú por la invitación. Y siempre hay que seguir viendo este tema de la educación en el Perú porque es palanca el progreso para el país. Gracias. Correcto. Buenas noches, amigos, a todos. Les agradezco nuevamente. También agradezco a Rafael Sánchez Concha y a la doctora Margarita que nos ha enviado también su participación. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima reunión o foro que tendremos el día 27, y el tema es muy interesante, será sobre la historia de la educación inicial en el Perú. Sin más, muy buenas noches.